my bug shot out, asshole! It don't take but 15 goddamn minutes! Look, fam, shut the hell up and bring my fucking food! Solamente pueden aparcar ahí, así que fijándonos aquí lo tenemos más o menos fácil. Ya es cosa mía, o ese coche de ahí. Ah, vale. Te lo juro, digo. Solamente gira. Perdona, pero es que da la casualidad que ahí no se puede aparcar. Me he alejado del cartel. Supongo que me tengo que alejar más todavía. No, es que hay un aparcamiento justo ahí. Entiendo. Vale. Claro, hay un aparcamiento ahí o también hay uno detrás, pero te aconsejo ese porque te pille más cerca. Vale, te pido disculpas. Sí, no te preocupes. O sea, es que soy yo el que suele poner los carteles y no lo he puesto ahí porque digo, bueno, a ver, supongo que se sobreentiende que es en la calzada donde... Ah, pues... Vale. Y es que he visto el límite del cartel y he aparcado en el límite. De todos modos, ahora te explico el porqué cuando eso. Imagino que tendrás hambre o... O sea, sí, ahora te lo explico. Voy a aparcar y te lo explico. A tocar cerrar. Me va a tocar cerrar. Okay. Coméntame y te preparo el pedido rápido. Sí, no.
Ya te digo, yo no soy de esos que tienen prisa. Vale, te había entendido justamente antes. No, 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 tengo prisa. no. No, no, no. Todo lo contrario, de verdad. No, no, no. Soy de esas personas que intenta disfrutar del tiempo, aunque sea mucho o poco. Vale, pues coméntame, coméntame. Tres combos completos de tacos, nachos y leche. Ok, un segundito. Perfecto. Te voy. Bueno, voy a ver cómo vamos, porque a lo mejor me toca cerrar un momento. Ah, vale. Por falta de stock, que desde la propia aplicación se supone que había, y a la hora de llegar aquí me he dado cuenta antes de que no tenemos tanto como se supone que hay. Sí, es que ayer vine con compañeros de trabajo y bueno, os ¿Dónde dejamos esto un trabaja? poquito. Yo soy de Recycle. Me alegro ver que va teniendo movimiento, que Sí, conozco a pues. Chris. Ah, sí, wow. Sí, mi jefe es un buen chaval. Sí, lo conocí de nada más llegar, no, nos conocimos cuando estaba un poco de aquella manera, el pobre. Sí, no, ya está repuntando y además. Esa es. Me tiene. O sea, tiene a su hermano de encargado, pero yo prácticamente soy el que está gestionando el tema de stock, para las bebidas y Hostia, todo pues eso. me alegro por él, me alegro por él. Que el pobre, me acuerdo cuando la última vez que hablamos sobre el tema, estaba un Iba de poco. culo. Sí, estaba agobiado el pobre. Y bueno, ahora somos en plantilla, contando con Chris, unos 7 más o menos. Inauguramos el sábado, aunque Sí. bueno, no fue nadie, se ve que había algo más importante en la ciudad. Y nada, solimos abrir por las tardes, digo, por si te pilla un día. Sí, me pasaré, me pasaré. Pregunta, bueno, Chris te conoce, estarás invitado a una copada, pero seguro, si no te la paga él, te la pago yo, ya te lo digo. Sí, pues un día de esto me pasaré. A ver si pillo un grupo decente de gente y le digo, vamos para allá. Bien, bien. Es. Pues ¿Sí? yo no te iba a decir que os vamos a tratar con la misma, ¿cómo se dice? Gentileza que me habéis tratado a mí aquí, porque me habéis tratado siempre muy bien. Ay, me alegra saber eso. Sí, tenéis un personal muy agradable. Sí, de hecho hoy he abierto pronto porque digo, buah, llevo unos días sin ir al curro, voy a aprovechar. Sí. Y me Te has encontrado con eso. he encontrado con eso y digo, ¿dónde está para hacer comida? Ayuda. Ya, Sí. que a lo mejor me toca llamar a los del vado. Vale. Vale, pues compruébalo si puedes Sí, de y todos si no, modos, dime. creo que va a haber para dos combis completas y Y tirando. sí, me faltaría uno para el 1000 de bit. Mira, pues hacemos una cosa. Dime. Ponme los dos, ¿de Ajá. acuerdo? Así no te apuras en plan de joder, solamente le podía hacer dos. Me haces esos dos. Y ya me pasaré esta noche por aquí. Pues sí que me gustaría algún teléfono A así. ver, yo soy Tú a lo el mejor no que. estás por la noche. Bueno, Creo. a ver, depende de a qué hora. Vale. Pero de todos modos te dejo mi número. Sí, claro. Que ya suelo estar bastante. Solo que estos días ya te digo. Estos días me he tomado un descanso porque me he dicho a mí mismo, estoy agobiado. Ahí tienes el mío. Vale, perfecto. Perfecto. Pues ya te digo, lo tengo yo, me pasas un mensaje a mí si se despierta alguno de mis jefes, o no sé si los conocerás, a Blaze o a Kion. De aquí conozco a Saya, que es la que más me ha atendido, que es un cacho de pan, esa muchacha. Sí, totalmente. A ti que te he visto ahora, luego de pelo blanco también he visto uno con coleta. Una mujer con el pelo azul oscuro, con vestido rojo con tacones, Ajá. que tiene pinta de ser la jefa. A ver, te lo digo más que nada por la forma de, ¿cómo te digo? La forma de andar y que se nota. Sí, el típico, los típicos andares de mando Sí, más, como digo yo. de empoderamiento. Sí. Y luego un chico con el pelo azul también, corto, más o menos así como tú, y prácticamente Ah, pues todo de conoces rojo. a casi toda la plantilla, entonces, ¿eh? Sí, pero de vista solo. Pues ya te Pero digo. sí.
Vale. Entonces, que me aclare yo. Dos combis Sí. completas Sí. y ya. Y ya, sí. Y ya Vale. te dejo que vayas a hacer el pedido y ya me acercaré más tarde. Vale. De todos modos, ahora que tengo tu número, si veo que tal, te mando algún mensaje. De acuerdo. Pues vale, te la preparo en un segundito. Claro. Era carne cruda, ¿verdad? Era de cerdo. Estoy perdiendo ya. Piri, piri, pi, 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 pi. Era con pan, ¿no? Perfecto, te dejo esto por aquí. Muy bien. Ahí lo tienes. Muy bien, así ya te la pago. Y te dejo los pedidos para allá. Para. Perfecto. Ya aprovecho a preguntar, ¿qué necesitas? Que a lo mejor vamos justos. Vale, pues no te preocupes, nos vemos. No, no, pero dime que a lo mejor sí que nos da, a lo mejor sí. Que a lo mejor sí que da. Pero chico, Pues bueno. que conste que estoy de testigo de que no le has hablado mal. En fin. Pero bueno, ya con los andares para de exclusivo. Ya, me he dado cuenta, me he dado cuenta. No, si lo peor es que le conozco, tengo su número, creo. Ah, pues nada. No, hay gente de pato, tío. Hay gente de pato. Claro, por eso he preguntado, digo, coméntame que a lo mejor no nos da, pero bueno, no tendría tanta hambre, o sea. A saber. Espero que sed, Bueno. ¿no? Porque justamente ese era el problema. Bueno, Bueno, pues. tío. Muchísimas gracias por atenderme una vez Nada, no te más. preocupes. Y nada. Nos vemos. Igual, de todos modos, sí, seguramente la próxima vez que me encuentres será en la puerta. Que yo normalmente soy el de seguridad. Ah, vale. Pues genial. Mira, tenemos el mismo puesto porque, a ver, no de seguridad, sino para entrar en el red, es un poco lío. Y me tengo que quedar allá abajo recepcionando a la gente y decirle, pues mira, tienes que entrar por aquí y tal. Y si estoy yo solo, me tengo que quedar abajo. Ajá.
subir los 6 pisos por las escaleras. Ya, de hecho yo se lo tenía dicho a Chris, que le estaba diciendo. A lo mejor justamente el problema que tiene vuestro local es que para encontrarlo es un poco... escondido. Un poco... sí, un poquito así. Pero dijo, bueno, pues yo no lo veo tan difícil, y yo en plan, coño, yo acabo de llegar y ya me he perdido. Sí, pero, a ver, yo a Chris le tengo dicho que hay que hacer las cosas para niños pequeños. Sí, sí. Y mayormente en estas ciudades. Hay que hacer las cosas para niños chicos. Sí, 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 totalmente. Claro, yo se lo expliqué también, en plan, a ver, es que tienes que sobre... Quiero decir, hace muchos años, te comento, hace muchos años, en Estados Unidos, cuando no tenía tantos estados, había una pelea constante entre la inteligencia de los osos y de los humanos, porque tenían que hacer basuras para que los osos no sepan que eran basura, pero lo suficientemente basura como para que el humano sepa que es una basura. Sí. Pues ahora imagínate. Una cosa. Eso se lo explicas a otra persona y le hace cortocircuito en la cabeza. Sí. Pues en menor medida es. ¿Sí? Pongo el mismo ejemplo de. El champú tiene instrucciones. ¿Por qué te crees que es? Exacto. Porque pone no ingerir. Tres cuartos más de lo mismo. Exacto. Tú tienes que tener en cuenta de que si hay gente que tiene que leer. No ingerir, para no ingerir algo que ni siquiera parece apetecible. Pues ahora, imagínate a alguien que dice, este edificio parece un museo. Sí, ¿verdad? Porque el edificio parece un museo. Bueno, yo con decirte que en más de una ocasión tengo que explicar que las pinturas que tengo en la cara no es porque sea jugador de rugby, o sea que imagínate. ¿En serio? ¿En serio tiene que...? Bueno, sí, oye, cada sí. uno. ¿Qué cada uno? ¿Jugador de rugby? Y yo, no. Y yo, son pinturas de guerra, pero vale. ¡Anda! ¡Como los indios! Y yo, sí, hijo, sí. Es lo que soy, hostia, cabrón. ¡Hostia puta! Sí. Hay gente que necesita dos pagas. Una porque le toca y la otra por si la pierde. Una... y todas hechas para el Estado. Sí. En fin, tío, me lo pasé de puta madre. Venga. Cuídate, ¿vale? ¿Se puede salir por esa? Te la abro en un momento, no te preocupes. Casi, me pido más cerca. Sí, 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 nada. Oh.